¿Qué pasó, amigos de Corazón Friki? Estamos aquí ¿con quién estamos? Con Marcos García, servidor. Marcos García, sí. Cuéntame, ¿por qué hay tantas figuritas que hace años que no vemos y que muchos que nos encanta esto del coleccionismo estamos como que de nalgas ahí buscando el Santo Grial? Sí, no, pues ahí traemos una serie de figuras, en su mayoría retro, que yo creo que a todos en una parte de nuestra vida nos representan recuerdos bonitos, ¿no? De nuestra infancia cuando coleccionábamos, y yo creo que eso es lo que hace que las figuras tengan un valor especial, porque son recuerdos que tuvimos desde niños y pues aquí nos esmeramos en buscar las piezas que son antiguas para que venga la gente y las compre y igual también recuerden de su infancia. Oye, ¿y esto cómo empezó? ¿Cuándo decidiste como que sacar las reliquias? ¿Ya las tenías tú ahí o también las fuiste consiguiendo para vender o cómo fue? Pues en sí yo tengo, ¿qué será? Como unos 12 años coleccionando. Prácticamente yo colecciono de todo, que sea retro. En una ocasión me invitaron a un evento y me di cuenta de que estaba teniendo mucho auge y que yo tenía muchas piezas que a lo mejor los expositores de esa vez no tenían, y pues decidí venir a un evento y a partir de ahí, o sea, como que me gustó más el coleccionismo. Yo tengo mi colección y aparte lo que tengo repetido algo, pues vengo y lo vendo aquí a los eventos. Oye, ¿eres de aquí de León? Sí, soy de aquí de León. ¿Tienes alguna tienda en físico o algún lugar donde te podemos encontrar? No tengo tienda, pero me pongo los días domingos en la placita de San Felipe de Jesús, en la calle Betania. Ahí me pongo, ya tengo como unos 2 años que estamos ahí a las órdenes de la gente para venderle las piezas vintage. Perfecto, entonces también te encontramos así en las convenciones, en las expos, sí, cuando hay chance. Sí, estamos normalmente en los eventos que se hacen aquí en León. Estamos, en su mayoría estamos aquí vendiéndoles a la gente. Perfecto, genial, muchísimas gracias. Mándanos un saludo a todos en Corazón Friki. Claro que sí, les mandamos un saludo a todos los que ven el canal y que lo sigan viendo, es un canal muy, muy padre y ahí les estaremos dando seguimiento. Saludos a toda la gente. Vámonos, racita, seguimos en la aventura y ahorita les enseño todo este coleccionismo que hay por aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en la cacería de cositas varias. Y el día de hoy nos hemos encontrado de Hot Wheels un Spider-Mobile. Es una chulada muy ñoña, que yo no más bien los cómics, nunca supe si salió en algún otro lado, caricaturas o así. Este sí es una reliquia, directo de los 80s y pues de esta madre, que casi no soy fan. Es un Slimer, pero es una corneta para la bici. En perfecto estado. Esta madre es oro. Y para mi colección, yo colecciono los de la Liga de la Justicia. Me encontré al Hombre Halcón. Este güey es rarísimo. Y está también bastante decente. Digo, nomás no trae el mazo que usa para romper madres, pero me encontré este amigo y me encontré una versión diferente del Batman. Es un Batman, pero de otro colorcito. Es como con la capita azul y grisecito, porque en esta serie siempre venía de negro, es todo negro con gris, esto es en grisecito. También en un estado bastante ameno. Hasta ahorita es lo que nos hemos estado encontrando. Vamos a seguir buscando a ver qué más hay. Pero como pueden ver, ha sido bastante fructífera la casa del día de hoy, hasta ahora. El Hombre Halcón. ¿Quién está por acá? Patsy. Híjole, ve qué guapo. Super serio, super mamer el señor. Es nada más esto. Esa sí es una jalada. Es de los cómics de los 60s, güey. Ese carro se lo hizo la Antorcha Humana a Spider-Man, güey, porque eran compas. Y ve esto, güey. Y ese sí no tiene madre. Y suena a pita y todo, güey. ¿A seguir en la cacería, mi Luna? Vamos a seguirle a ver qué más sale, güey. Vamos a seguirte.
Héctor, platícanos sobre esta gran colección que estamos viendo en estos momentos. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Empezando porque tenemos aproximadamente 37 años coleccionando. No pertenezco a ningún grupo ni a alguna agrupación, valga la redundancia. ¿A ningún gremio de coleccionistas? Nada. Esto fue algo independiente siempre. De esas veces que te gusta comprar y comprar y comprar, llegó un momento en que ya tenía tantas cosas, con todo respeto, ¿verdad?, a todos los amigos coleccionistas, y empecé con Star Wars. Es ahora sí que mi colección favorita. Colecciono G.I. Joe, tengo de películas, sagas, tengo de Tortugas Ninja, ahorita casi no traje, pero traje de G.I. Joe. Tenemos aquí de Spawn, de la saga que salió en 1999, tengo vintage, tengo figuras que algunas ya no encuentras prácticamente en ningún lado. Pero básicamente todo es de colección personal. Y algunas cosas un poco más nuevas. Eso. Pero básicamente todo coleccionable. Soy una persona originaria de Monterrey, ¿verdad? Estamos ahorita en Guadalajara. Tengo una tienda temporal en Plaza México, en la ciudad de Guadalajara. Pero es, repito, temporal. Cualquier cosa, puedo dar el número donde podrían contactarme por WhatsApp, es mucho más rápido y fácil para mí. Es un número en el cual podemos hablar de juguetes, pueden preguntarme lo que gusten. El número es 33-210-97-798. Muy bien. Oye, me llama mucho la atención que si todo esto era parte de tu colección, ¿por qué lo estás echando fuera? ¿Ya no quiere la esposa los juguetitos en la casa o qué show? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que tuvimos una niña. Entonces, pues a la niña no le gustan los juguetes. Ah, ya. Entonces, peluches y cosas así. Pops. Entonces, todo esto, como ya en realidad por espacio también. Así es. Y aparte que lo estamos proporcionando a gente que colecciona. No tanto de reventa, no revendo, sino simplemente lo que tengo, procuro canalizarlo con gente coleccionista. Perfecto. Eso es lo que hacemos. Oye, y de las piezas que tenemos aquí, ¿cuál es la que tú dices, esta es la más... La wow. más valiosa de todas las piezas? Yo creo que de las más valiosas, te puedo mostrar estas, que estas sí son una chulada. Son piezas del 81, del ¡bárbaro! 77, 78, 79, 80, 81. Hay algunas Lili Ledy, hay otras Kenner, hay otras empacadas. Hay una por ahí en la esquina abajo, el cabeza de calamar, Squishead, algo así. Ese se lo hizo Lili Ledy a Kenner. Esa pieza está hecha en México, que dice Kenner. ¡Wow! Es una de las más raras. Así es. Y este portafolio es tu pieza más valiosa en general. De esta pequeña coleccioncita que trajimos, así es. Oye, ¿y eso en cuánto anda? Si alguien llegara y dijera... Hay piezas... Vengo con la quincena lista, todavía me sobró el aguinaldo, sí, y quiero comprar. Muy buena pregunta. Si la pieza está empacada, ahí lo que vale más es el blister, el empaque, cartón con el plástico. Hay piezas que oscilan de 3, 4 mil hasta 15 mil, 20 mil. Si es Lili Ledy con su blister, las piezas oscilan entre 15 mil y 50 mil, más o menos. Wow. Y si hay gente que sí, de verdad llega y te los paga, ¿sí? Sí. Hace como medio año, déjame acordarme, vendí una de las tres que me quedan en 25 mil. Así es, era un guarda Gamorrean. Ya sé, muchos van a decir que qué cosa hice, pero bueno, fue para un amigo coleccionista. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. No, al contrario. Si nos puedes proporcionar una vez más para todos nuestros queridos seguidores, ¿dónde te encontramos? Nuevamente por vía WhatsApp 33-210-97-798 o temporalmente en Plaza México, Avenida México, en Guadalajara. Se llama Happy Alien Toys, la tiendita. Estamos a la orden. Happy Pueden checarlo Alien en Toys. Facebook, es algo muy sencillo porque es para sacar colección. Tenemos dos o tres cosas nuevas, pero es para complementar. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a seguir la aventura. A la orden. Vámonos, frikis. Cuídense.
tenemos a nuestro amigo Luna, que está compre y compre y compre. Está como un niño chiquito, nuestro querido sensual. Y es que la neta, pues a pesar de que es un evento de, pues de Hot Wheels y podrás pensar que toda la temática tiene que ser de autos, pues no, no necesariamente. Como ya lo has estado viendo, puedes encontrar aquí pues absolutamente de todo relacionado al coleccionismo, desde figuras de acción muy pequeñas como las que está viendo ahí nuestro amigo sensual Luna, hasta pues sí, como ese Batman que estás viendo ahí, o cosas carísimas como las que ya vimos hace rato de figuras de Star Wars. Así que pues eso fue un poco de lo que se vivió el día domingo 19 de enero en la Expo Hot Wheels. Nada, ya te la sabes, friki, síguenos sintonizando cada que haya video, síguenos en nuestro canal de YouTube, dale like a la página de Facebook porque todavía tenemos que regalar ese Funko Pop de Robin que nadie se ha querido ganar, y pues quédate al pendiente, que estaremos subiendo videos cada que queramos.